Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios todopoderoso. Pueblo del Señor, les saluda desde la ciudad de Bucaramanga su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Amaya. Aquí en este su programa Pregunte, le responde el pastor. Es un programa, mis hermanos, que estamos presentando los sábados y los domingos a las 12 del día. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que hay muchas verdades, mis hermanos, que están siendo distorsionadas de la palabra del Señor, y es muy importante, mis hermanos, que hagamos claridad para que la gente tenga bien claro, perdone que esté repitiendo esa palabra, lo que es lo que le agrada a Dios y qué es también lo que le desagrada. En esta semana, hermanos, creo, si no estoy mal, el día miércoles o el día jueves, no me acuerdo con exactitud, en uno de los al vivos del programa Descubriendo la Verdad, hubo un hermano que me preguntó, mi hermano Pedro, ¿por qué nosotros los cristianos no guardamos el sábado? ¿O por qué si tenemos que guardarlo? Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, esa pregunta le dije al hermano, le voy a estar contestando aquí en esta franja con todos los detalles, con todas las citas bíblicas, glorificado sea el nombre del Señor. Y de paso, para que quede este video que hay en YouTube y queda como un documento, mi hermano, de consulta, glorificado sea el nombre del Señor, para que la gente no se deje manipular ni por un lado ni por el otro, glorificado sea el nombre del Señor. Hablamos lo que está en la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, la pregunta, como les comentaba, es: ¿deben los cristianos guardar el sábado? Entonces, mis hermanos, vamos a mirarlo, gloria al nombre del Señor, ¿qué de cierto es eso y qué de cierto no lo es? Aleluya. Bueno, mi hermano, vamos a mirarlo acá. Bueno, vamos. Glorificado sea el nombre del Señor. ¿Qué respuesta da la Biblia? Los cristianos no estamos obligados a observar el sábado o un día de descanso semanal. Los que creen en eso están en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, una ley que no obliga a guardar el sábado. Eso está en el libro de Gálatas 6:2. Si ustedes me permiten, mis hermanos, abro la Biblia, la palabra del Señor, para leerles. No me quedó espacio, mis hermanos, para, glorificado sea el nombre del Señor, para haberle escrito la cita, pero lo voy a hacer, mis hermanos. Aquí saco mi Biblia, la palabra del Señor. 6:2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Colosenses, glorificado sea el nombre del Señor, 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida, o cambio de día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Verso 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, mis hermanos, nosotros los gentiles no estamos obligados, mis hermanos, a guardar el sábado ni cualquier día de la semana, glorificado sea Cristo Jesús. Y eso lo vamos a mirar, mis hermanos, todos soportados con la Biblia, con la palabra del Señor. Alguien me dirá, mi hermano Pedro, pero el pastor de la iglesia dice que tenemos que guardar el domingo. Si usted quiere, guárdelo. Otro pastor va a decir, no, mi hermano, que es que es importante guardar el sábado. Es problema de usted, guárdelo. Pero lo que no podemos decir es que los que no guardamos el sábado estamos fuera, estamos infringiendo la ley de Dios. Eso no es cierto, mi hermano. Ahí es donde quiero que quede hacer claridad. Si alguien dice que hay que guardar el lunes, y si usted quiere guardarlo, guarda el lunes o el martes. La palabra del Señor nos dice que nadie tiene por qué juzgarnos por días, por lunas, por días de reposo, glorificado sea Cristo Jesús. Pero, mis hermanos, haciendo bien esa claridad, continuamos. Dice: ¿cómo lo sabemos? Primero miremos, mis hermanos, el trasfondo de por qué es el sábado o el sabbat. La palabra sábado proviene de un término hebreo que significa descansar, cesar. Esta palabra aparece por primera vez en la Biblia en los mandamientos que se dieron en la antigua nación de Israel, Éxodo 16:23, si quiere, búsquelo, mi hermano. Por ejemplo, el cuarto de los 10 mandamientos dice: acordándote del día del sábado para tenerlo sagrado,
6 días has de prestar servicio y tienes que hacerlo todo tu trabajo. Pero el séptimo día es el sábado a Jehová, tu Dios. No debes hacer ningún trabajo. Esos 28 días. Continuemos, mi hermano, para que se cuente la mala interpretación que se está dando. O sea, cogen la Biblia, mi hermano, pero no la cogen como es, completa, sino la cogen incompleta. Dice, ¿por qué no están obligados a cumplir la ley del sábado los cristianos? Aquí empezamos con citas, con soporte bíblico, mi hermano, para que no se deje engañar, no se deje manipular. Lo del nombre del Señor. Dice, solo tenían que guardar el sábado las personas que estaban obligadas a cumplir con todo lo que incluía la ley que Dios le dio a Moisés, Deuteronomio 5, versos 2 y 3, Ezequiel capítulo 20, 10, 12. Acordémonos que nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Eso allá para los judíos que andan en el Antiguo Testamento. Dice, Dios nunca pidió a los demás que lo hicieran. Además, gracias al sacrificio de Jesús, ya nadie, ni siquiera el pueblo judío, está obligado a cumplir la ley de Moisés. Amén. Bueno, digo, si alguien quiere decir que la quiere cumplir, cúmplela, pero no. Pero es el cuento de cada persona, que incluye los 10 mandamientos, Romanos 7, versos 6 y 7, Romanos 10, 4, Gálatas 3, 25 y 24, 25, Efesios 2, 15. En vez de estar bajo la ley de Moisés, los cristianos están sujetos a una ley superior, la del amor, Romanos 13, 9, 10, Hebreos 8, 13, que es la ley de Cristo. Y Cristo en el Nuevo Testamento en ninguna parte nos dice que tenemos que guardar el día sábado, glorificado sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando, mis hermanos. Aleluya. Aquí les tengo estas diapositivas, mis hermanos, que son bien, bien, bien claras. Vamos a mirar los conceptos erróneos sobre la ley del sábado, para desenmascarar a aquellos que dicen que es pecado, que hay que guardar el sábado. Mi hermano, vuelvo y repito, si usted quiere guardarlo, guárdelo, eso es su problema. Pero no puede convertir eso como si fuera una verdad bíblica cuando no lo es. Amén. Dice, los que algunos creen, Dios mandó que se observara el sábado cuando descansó el séptimo día. La verdad, la Biblia declara lo siguiente: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Génesis 2:3, esa está la Biblia internacional. Este versículo no contiene una ley para los hombres, más bien explica lo que Dios hizo en el séptimo día creativo. La Biblia no dice que en ningún lugar que los servicios de Dios observan el sábado antes del tiempo de Moisés. Anteriormente, antes de los 10 mandamientos, mis hermanos, la gente no guardaba el sábado, el día de reposo. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos. Espero, mis hermanos, que se estén gozando. Dice, seguimos con con los conceptos erróneos sobre la ley del sábado. Lo que algunos creen, la ley del sábado es un pacto perpetuo, por eso todavía hay que guardar el día de descanso semanal. Vamos a mirar cuál es la verdad. Algunas traducciones de la Biblia dicen que el sábado es un pacto perpetuo, Éxodo 31:16, la nueva versión internacional. Sin embargo, la palabra hebrea que se traduce por perpetuo también puede significar que durará hasta qué tiempo indefinido. No necesariamente para siempre. Esto es el significado que tiene esa palabra cuando se habla, por ejemplo, de sacerdocios de los israelitas, al que Dios puso fin hace más de 2000 años, Éxodo 40:15, Hebreos 7:11-12, porque encima de la ley, mis hermanos, de la ley antigua, está la ley de Cristo, glorificado sea Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, vamos a mirar, vamos a tratar de analizar, pero quiero que quede bien claro. Vamos a mirar cuáles otros son conceptos erróneos sobre la ley del sábado. Lo que algunos creen, puesto que Jesús guardó el sábado, los cristianos también tienen que hacerlo. ¿Cuál es la verdad? Jesús observó la ley del sábado porque al ser judío, él era judío, de nacimiento estaba obligado a obedecer la ley de Moisés. Él dijo que no vino a quebrantar ninguna ley. Gálatas 4:4. Cuando Jesús murió, dicha ley que incluía el mandamiento de observar el sábado fue cancelada. Mírese Colosenses 13:14. Eso lo acabamos de mirar. Vamos a mirarlo nuevamente para que usted... Colosenses 4:14, para que no le quede ninguna duda.
Colosenses 2, 13, 14. 2, 13, 14. Lo vamos a volver a leer. Dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes intermedias de la separación. Verso 14, 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Glorificado sea Cristo Jesús. Más claro, como dicen, aquí en mi tierra no puede cantar un gallo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mi hermano, vamos a mirar, ya casi terminando. Dice, seguimos, mi hermano, sobre estos errores, mi hermano. Bueno, dice, el día de descanso semanal para los cristianos es el domingo. También es otro error, mi hermano. Vamos a mirarlo por qué. La verdad, la Biblia no dice que los cristianos tienen que dedicar el domingo, el primer día de la semana, en el calendario judío, a descansar o a orar a Dios. La Biblia no dice eso, mi hermano. O sea, usted quiere descansar, descanse cualquier día para el Señor. Amén. Porque la Biblia no dice lo contrario. Para los primeros cristianos, el domingo era como cualquier día de la semana. Para los primeros cristianos, mi hermano, la iglesia primitiva era común y corriente. ¿De dónde viene el tema de la creación, de que hay que descansar? Dice, bajo la entrada de domingo, la enciclopedia Encarta dice que el emperador Constantino I la instituyó como día de descanso consagrado al culto. A partir del siglo IV, la legislación civil y eclesiástica reguló el trabajo y dedicó el domingo al día de descanso y al del culto. Eso fue, mi hermano, ya en el siglo IV, que el emperador Constantino y las entidades religiosas dijeron, bueno, vamos a hacer que el domingo la gente descanse. Pero no porque sea algo que esté en la Biblia. O sea, le repito, si usted quiere trabajar, trabaje. Pero lo que sí es importante, mi hermano, es que usted tiene que dedicarle mucho tiempo a la oración, al ayuno y a la búsqueda. No le estoy diciendo, mi hermano, que ahora se dedique a trabajar los domingos. No, mi hermano, si usted tiene lo suficiente, si Dios lo ha bendecido, pues, mi hermano, el domingo es el día para aprovechar para ir a la iglesia. ¿Por qué el domingo? Porque es el día que los hermanos están libres y se pueden congregar. Pero no porque, mi hermano, porque si usted no asiste es pecado, como la religión tradicional. Que si usted no va los domingos allá a lo que llaman y denominan misa, usted... No, mi hermano. O sea, que me muestren la cita bíblica que diga que el domingo es el día de descanso de los cristianos. Y no lo hay, glorificado sea Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, ahora, dice, sigamos mirando sobre los conceptos erróneos sobre la ley del sábado. Dice, lo que algunos creen, está mal dedicar un día a la semana para solamente descansar y adorar a Dios. Que si está mal, la verdad, la Biblia deja que cada persona decida lo que va a hacer. Amén. La Biblia, el libro de Romanos 14:5, aquí lo escribí. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está realmente convencido de su propia mente. O sea, mis hermanos, que si usted quiere descansar el lunes, descanse el lunes. Que si usted quiere descansar el martes, descanse el martes. Que quiere descansar el sábado, descanse el sábado. Si quiere descansar el domingo, descanse el domingo. Eso sí es algo que es importante, mi hermano, que el cuerpo necesita descanso. Pero no podemos volverlo ley o volverlo mandamiento, que tiene que ser el sábado o que tiene que ser el domingo. O que... No, mis hermanos. Ahí es donde hay el error. Y ahí es donde queremos, mis hermanos, hacer esta explicación. Así que el hermano que me preguntó y me dijo, pastor, nosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado, les quiero que decir no. También agrego, ¿es bíblico que tenemos que guardar el domingo? Tampoco. La Biblia, que lo hablamos en el río Romanos 14:15, mi hermano. Cada uno, de acuerdo con su mente, le diga. Lo que sí es claro, que el cuerpo necesita descanso. Busques un día de descanso. Si es el domingo, o sea, la mayoría de cristianos utilizamos el domingo para ir a la iglesia, mi hermano, y descansamos. Está bien. Bueno, yo le repito, si alguno lo quieren hacer el día sábado, hágalo. Pero lo que no podemos volver eso como ley, que es pecado y que ahí nos vamos a condenar, porque esa no es la forma, mi hermano, de lo que está la Biblia.
Prueba, mi hermano, este programa, pregúntele, responde el pastor, es para que usted tenga claro, mi hermano, qué es lo que está en la Biblia y qué son mandamientos de hombres. Dios le bendiga y Dios le guarde.